Bueno, estamos realmente contentos que este año que estamos cumpliendo 19 años, la Feria de la Ciencia, como ven, otra vez ha tenido una aceptación de la gente espectacular. Destaco que es la única Feria de la Ciencia que está haciendo en toda Canarias. Digo esto porque, hombre, nos ha extrañado un poco que tanto el Cabildo Insular como el Gobierno de Canarias no nos haya ayudado este año económicamente en nada. Creo que cuando se hacen productos únicos, singulares, especiales como este, deben tener ayuda institucional siempre. Pero al margen de eso, que espero que el próximo año se pueda subsanar, para nosotros es un honor estos veintitantos stands para que la gente vea ciencia y vea lo que es una feria interactiva y familiar. Esta villa es una ciudad ciencia. Tenemos la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Quiere decir que desde hace 20 años hemos hecho una apuesta por la ciencia desde un punto de vista interactivo, educativo, formativo y cultural. Y por supuesto esto ya viene para quedarse. El próximo año cumpliremos 20 años, 20 ediciones donde aproximadamente 100.000 personas han pasado por esta feria durante 20 años. Esto tiene un apoyo institucional, viene para quedarse y como ven está más fuerte, más consolidada que nunca.